Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos fanáticos de la rosca? Hoy me puse esta bata fantástica para contarles la historia de Fanny Mendelssohn. ¿Sabes quién es? La hermana de Felix Mendelssohn, pero al final era ella la que escribía estas canciones bárbaras. Cecile Mendelssohn nació el 14 de noviembre de 1805 en Hamburgo, en Alemania. La familia, la verdad, muy buena posición económica. Esto clarísimo desde el principio. Su papá era Abraham Mendelssohn, un banquero, y su mamá era Lea Salomón. Y vos decís, esos apellidos un poquito me suenan. Sí, hablamos de gente de mi pueblo. El abuelo de Fanny era un filósofo famosísimo llamado Moses Mendelssohn. Y ya había, te quiero decir, desde el abuelo, ¿no? Como toda una energy muy... me gusta la cultura. O sea, ella ya muy de chiquita la movía mucho con lo del piano, toda la familia así como una cosa muy... sí a lo de la cultura legítima, sí a lo del arte. Una cosa muy de lo que era la gente judía de esa época. El papá de Fanny, que también era el papá de Félix y unos niños que no importaban, ya vio que había como una cosa ahí de, acá hay un talento. Entonces los manda a los dos, a Fanny, que era la mayor, y a Félix, que era el medio. Los manda a piano, los manda a composición y práctica de piano. A los 14 años, en un cumpleaños del papá, de Abraham, Fanny toca de memoria una pieza fantástica de Bach. Y ahí es cuando todos se quedan como medio anonadados, como mirar a la criatura como toca el piano. Y ahora un poquito de contexto de lo que es Alemania en esta época. Estamos en plena revolución industrial, esto es hornos a full, chimeneas a pleno y todo lo que es artesanos que ven un poco ya, bueno, esto que yo hago acá, una cosita en casa, lo hacen con unas máquinas bárbaras en unos lugares con un montón de gente. Y por otro lado, los nuevos obreros fabriles, totalmente explotados, pobreza, desastre, desocupación, bueno. Y como siempre sucede en esta época, bueno, todo este problema al final parece que era culpa de los judíos, que los judíos no sacan el trabajo, no sé qué, aparecen estos nacionalismos. Entonces la familia de Fanny lo que dice es, vamos a convertirnos, a ponernos un apellido Goy y bueno, que la cosa siga, siga. Porque bueno, mi pueblo siempre todo lo que es persecución y miedo a la muerte. Así que bueno, se cambian el apellido y se ponen Bartholdi. Un apellido tranqui, Goy, como para que nadie mire. Porque también hay que decir otra cosa. En Alemania, recién en 1872, los judíos como que adquieren legalmente todo lo mismo, los derechos y todas las cuestiones, que el resto de los mortales y de la gente que vivía en Alemania. Como que hasta ese momento todo tipo de los judíos acá no, este colectivo no es para los judíos, a los judíos ponerlos en otro cuarto. Todas estas cuestiones. A Fanny lo de cambiarse el apellido no le gustaba nada, nada, nada. Ella siguió usando Mendelssohn. Incluso se había hecho unas tarjetitas personales bárbaras que ella entregaba cuando había una oportunidad de rosca que decía Fanny Mendelssohn. O sea, nada de Bartholdi, nada. Soy judía, hasta luego. Los dos chiquitos Mendelssohn aprendieron piano de su mamá primero, que tocaba bárbaro. Y después por el maestro Ludwig Berger. Aparece el nombre Ludwig de aquí en más muchísimo. Toda gente que le gustaba mucho Beethoven. Pero las verdaderas rosqueras, rosqueras en la vida de Fanny Mendelssohn fueron sus dos tías abuelas, que ya te digo que las amo. Por un lado, la señora Fanny von Arnstein. Muy judío el apellido. Y después la persona quizás más judía del planeta, Sara Levy. Las dos tías divinas y rosquerísimas. La tía Fanny era dueña de un salón famosísimo donde se hacía todo tipo de tertulia. Esto es una cosa también muy de mi pueblo y muy también de la época. Se juntaban en una casa a escuchar música clásica, a hablar un poquito de qué estaba leyendo cada uno, como para ponerse al día de la literatura y ver cuál era su próximo libro. Y también como una cosa de conversar de temas, como una cosa así como para cultivarse, de temas elevados. No era como una cosa de chusmear, a ver quién cogió con quién, tomamos un café. No, era una cosa elevada. O sea, el objetivo último de la tertulia era refinar el gusto y ampliar conocimientos. La otra tía, Sara Levy, menos canchera, como menos colorida, pero muy útil, era directamente pianista. Los chiquitines Mendelssohn tenían así como un entrenamiento del tipo militar, pero del piano. Arrancaban a las 5 de la mañana y estudiaban todo el día hasta que se hacía de noche.
Bueno, y la cosa sigue bastante parejita porque los dos chiquilines, Fanny y Félix, entran a la Sociedad Musical de Berlín. Y ahí conocen al maestro Carl Friedrich Zelter. Este es uno de los grandes nombres de la música clásica de ese momento y fue el que rosqueó para que la familia Mendelssohn conozca a Goethe. Zelter estaba totalmente fascinado con Fanny Mendelssohn al punto de que le manda una carta a Goethe y le dice, escuchame, esta chiquita es bárbara. Me parece que esta chica puede darte algo de Bach. Y en esa carta le dice, esta chiquita toca como un hombre. Que a nivel narrativo es un desastre, es una porquería la verdad decir eso, pero en este momento era como decirle algo buenísimo, al parecer, como un gran halago. Es como que ni se notaba que era mujer de lo bien que tocaba. Lo de Fanny realmente era una cosa descomunal, pero ya sabes, ella era mujer, así que no se podía hacer nada. El padre se lo dijo a ella y también lo dejó por escrito. Una carta donde le decía, mira, esto de la música quizás sea una profesión, pero para tu hermano. Para vos va a ser una cosita que tengas de hobby como mucho. Le dijo, para vos puede y debe ser un adorno. La palabra adorno, qué desastre. Y Félix se hacía el copado y el macanudo, pero puertas para adentro, en modo privado con ella, porque pública y familiarmente él no era copado. Le manda una carta a la mamá, a Lea Salomón, y le dice, me parece que Fanny, o sea, no quiere para nada lo de componer y publicar y tocar, y ella en realidad no quiere para nada esto. Le dice literalmente esto, por lo que sé de Fanny, diría que no tiene ni inclinación ni vocación por la autoría. Ella es demasiado para lo que una mujer debería hacer para esto. Controla su casa y no piensa en el público ni en el mundo musical. Ni siquiera en la música, hasta que cumple sus primeros deberes. Publicar solo la molestaría en esto y no puedo decir que lo apruebe. El tema con Fanny, no solamente que era mujer, el tema es que era mujer y era rica. Y que también tenía tatuado el patriarcado en las trompas de Falopio, como todas. Pero también había una cosa de que como ella tenía dinero, no era como el caso de, por ejemplo, la compañera Clara Schumann, que ella no tenía dinero. Entonces tenía como que tenía que trabajar. Entonces estaba bien que ella fuera pianista. En el caso de Fanny, era como, pero sos mujer y sos rica, mejor quédate quieta. Como, ¿por qué vas a trabajar? No se entendía. Ella sabía lo que se esperaba de ella y era que fuera esposa y madre. Cuando ella tiene 17, lo conoce a Wilhelm Hensel, un artista bastante piola, nada, y se conocen, machean, todo bien. Con Félix tenían una relación como muy intensa, se consultaban todo como, ay, puse un do acá, ¿vos qué pensás? Ay, no sé, me parece que debería ser re. Y así todo. Y después hacían como unos pequeños shows en su casa los domingos para toda la familia. Donde cada uno hacía, mostraba como sus gracias, como sus composiciones. Como, esta semana yo hice esto. Ay. Y a veces había una cosa de competencia muy constructiva y a veces no. Cuando Fanny tenía 20, hacen una especie de acuerdo rarísimo con el hermano. A partir del cual lo que dicen es, bueno, vamos a publicar las obras de Fanny, pero bajo el nombre de Félix. Un acuerdo, una verga en bote que solamente le servía a él. Y en una oportunidad, la reina Victoria lo llama a él porque le gustaba mucho un tema. Lo llama a él para que le toque el tema ahí en su casa, en el living. Y resulta que el tema que a ella le gustaba era un tema de Fanny. Bueno, él va, lo toca todo. Dicen que al final de ese encuentro, después de tocar, de tomar un té con masitas, él le termina diciendo que el tema es de la hermana, pero incomprobable. Yo creo que estás ahí con la reina y no haces nada y quedó para siempre que era de él. A los 24, Fanny se casa con Wilhelm, el artista este que era su novio desde hacía un montón de tiempo, y al año de eso tienen un bepi. Y le ponen Sebastian por Bach, Ludwig por Beethoven, Félix por el pesado del hermano y el apellido del señor. Cuatro nombres de cuatro varones que habían hasta ese momento totalmente controlado su vida. Por admiración, por amor, no se entiende, pero cuatro varones.
También hay que decir que su hermano Félix tenía el segundo nombre Ludwig. O sea, todo lo que es el club de fans de Beethoven. Fanny tiene 25 años y se anima por primera vez a hacer un show con público. Y está ahí como dirigiendo la cosa y parece que un niato entra mal con el piano, entra tarde a destiempo y ella se vuelve loca. De manera interna, porque no puede expresar nada de lo que le pasa. Está totalmente bloqueada por lo que es el machismo y el patriarcado, que no la dejan decir lo que siente. Un poco antes de eso le habían hecho una nota en una review musical que dicen que se la había rosqueado Félix, el hermano, como para que, bueno, para que ella sintiera que había un poquito de unos logros ahí, unas metas cumplidas. Y parece que esta review fue como un poco el empujoncito para que ella se anime a hacer ese show. Que igual ella no la pasó bien, hay que decirlo. Bueno, y por esos años se va con el marido y con el Bepi a Italia. Un poco ahí como a viajar y conocer y también un poco a rosquear con gente de joven, gente joven de la música. Y ahí ella un poco se hace amiga de un tal Charles Gounod, que era como una especie de el compositor totalmente del momento. Es el niato que hizo el Fausto y también es el niato que dijeron que era el francés del siglo. O sea, muy arriba. Y esta amistad también le da a ella un poquito más de lo que se dice confianza, autoestima para hacer alguna cosita más con la música. También ahí un poco ya había empezado a rosquear con mujeres de la música y se hace amiga de Angélica von Boringen. Si el apellido está mal pronunciado, les pido mil disculpas a la familia de la señora. Y también se hace amiga de Clara Schumann, que era una super música que trabajaba más de música, esto que hablábamos un ratito. A los 41 años y sin psicoanálisis, Fanny se anima a publicar una obra sin consultar con su hermano Félix. Esto es muchísimo. Pero publica con su apellido de casada. Publica como Fanny Hensel, que un poco es, me animo a separarme de mi hermano, me animo a separarme de mi papá, pero me apego a mi marido. Esta es la búsqueda. Después de que se publica, Félix le manda esta carta de mierda. Te envío mi bendición profesional por convertirte en un miembro del oficio. Que tengas mucha felicidad en dar placer a los demás. Que pruebes solo los dulces y ninguna de las amarguras de la autoría. Que el público te arroje rosas y nunca arena. Y vos decís, no me parece tan mala onda lo que él le pone. Era medio choto. O sea, de algún modo no era, boluda, qué bueno. Era más como, bueno, ¿te animaste a publicar? ¿Qué pasa? Y ella va y, por supuesto que escribe esto en su diario. Porque si hay algo que podemos decirle a Fanny es que ha sido muy prolija con todo lo que es sus cartas. Todo muy ordenado, su diario, sus cartas. Así que escribe esto. Félix ha escrito y me ha dado su bendición profesional de la manera más amable. Sé que no está del todo satisfecho en el fondo de su corazón, pero me alegro de que me haya dicho una palabra amable al respecto. Ella un poco sabía que se estaba animando a hacer algo mega y fue y escribió en su diario. Puedo decir sinceramente que dejé que sucediera, que lo hice, y es esto en particular lo que me alegra. Si los editores quieren más de mí, deberían actuar como un estímulo para lograrlo. Si el asunto llega a su fin, tampoco me afligiré, porque no soy ambiciosa. Un año después de animarse a publicar por primera vez, Fanny estaba ensayando una de las cantatas de su hermano ahí en un teatro y tiene un derrame cerebral. Muere el 14 de mayo de 1847 y es enterrada en Berlín en un cementerio especialmente reservado para judíos conversos. Porque hay algo muy zarpado en que es como que todos creen que el que trajo de vuelta a Bach es el hermano. En realidad es ella. La que tocaba zarpadamente Bach es ella. Su hermano le dedica el cuarteto de cuerdas número 6 en fa menor. Y a los 6 meses, él también sufre un derrame cerebral y se muere. Toda su familia, sus padres, su abuelo, todos murieron por la misma causa. Fanny Mendelssohn compuso más de 450 piezas musicales. Entre ellas, un trío para piano, un cuarteto para piano, una obertura orquestal, 4 cantatas, más de 125 piezas para piano. Muchas de sus composiciones fueron publicadas bajo el nombre de Félix Mendelssohn, su hermano. Fanny Mendelssohn compuso piezas musicales, tocó las piezas de su hermano,
Soñó con tocar las propias. Tocó el piano, mucho. Perfeccionó sus obras hasta el límite de lo posible. Tuvo miedo, fue y vino sus contradicciones y creó obras de arte fabulosas en secreto hasta el último día de su vida. Suscríbanse al canal, pongan la campanita, hagan las cosas de YouTube y nos vemos en la próxima, el próximo capítulo de Las Incansables.